Hola y bienvenidas a mi canal Sustyle TV. Mi nombre es Susana Ujaque y bienvenidas a un ratito más de mucho aprendizaje para que tú allá en tu casa estés bella en cualquier talla. Yo le comparto todas las semanas muchos videos y mucho contenido para que tú allá en tu casa no tengas ningún obstáculo para lucir divina y lucir estas curvas maravillosas de la mejor manera posible. Y hoy les traigo un video sumamente interesante que tú no te puedes perder. Así que ponte cómoda que vamos a comenzar con el tema de la lencería y de una compra que hice recientemente en una tienda que te va a fascinar y que si vives en Puerto Rico también te llega aquí. Así que ponte cómoda que vamos a comenzar. Espero que estén súper bien y vamos a comenzar hablando de las compras de lencería. O sea, a mí me encanta la ropa interior, pero muchas de las cosas que a veces compramos, cuando compramos brasieres, panties, a veces como que se nos hace como un poco difícil, o porque la parte de arriba no nos queda, la parte de la banda. Así que eso es un tema y un video que les voy a compartir próximamente de cómo sacar tu talla de brasier, porque si no se me extiende muchísimo este video. Pero en nuestros posts en Facebook ya hemos comentado sobre ese tema, así que puedes buscarlo y seguirme en todas las redes sociales como @sustyletv. Es bien importante, mis amores, que entiendan que comprar lencería tampoco puede ser una complicación. Después que tú sepas la talla del brasier, te resulta súper fácil. Hoy les vengo a comentar sobre una tienda que a mí me encanta por ser el plus size, por ser gordita. Me encanta ropa, lencería sexy, que sea de push-up, ¿verdad? Que me levante el busto y que yo me sienta súper cómoda durante todo el día. He probado miles y miles y miles. Me encantan. No les voy a negar que compro en Victoria. Sí he comprado en Victoria. Me gustan. Tengo. ¿Por qué? Porque yo soy compradora compulsiva. Yo me encantan las diferentes cosas, la moda, lo que viene nuevo, los trips, las cosas sexy, a mí me fascinan. Pero yo tengo un compromiso con ustedes de enseñarles lo que realmente les va a acomodar, les va a sentir, ¿verdad?, a sentar bien en su cuerpo. Y hay muchas tiendas, tanto a nivel online, que venden ropa de lencería para las chicas plus. En todos estos videos que vamos a estar haciendo les voy a enseñar de diferentes tiendas y también enseñarle también a comprar online. Es bien importante que una vez, mi recomendación oficial es que cuando empieces a comprar online lencería, es bien importante que compres una sola pieza y así empiezas a probar cómo te queda la banda, cómo te queda si es la panty, y ahí tú vas a poder entonces como empezar una relación con la marca, ustedes me entienden. Entonces, eso es como principal. Primero, darte la oportunidad. Segundo, comprar una sola pieza. Y tercero, pues entonces, ya una vez sepas, empiezas a probar distintas alternativas. Bien importante que sepas qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas a la hora de comprar ropa interior, qué es lo que tú buscas. Y para mí tiene que ser comodidad si lo uso todo el día, que no me sienta como acalorada y que me sienta cómoda, que no me duela, que no me haga sentir mal. Qué malo es estar un día de trabajo con algo que se te espeta por acá, se te extiende por acá. O sea, es como una cosa bien mala. Pues mis amores, traigo aquí una compra que hice recientemente y la voy a compartir con ustedes. Esto se le llaman los haul, ¿verdad? En Estados Unidos muchas blogueras e influencers hacen esto y es compartir lo que compran. Así que yo les voy a compartir lo que yo compré y aquí abajito les voy a dejar los enlaces. En la cajita de descripción de aquí del video de YouTube, ustedes marcan una flechita que tiene hacia abajo, le abre la ventanita y ahí yo les voy a colocar los links de los diferentes brasieres y diferentes cositas que he comprado aquí para que ustedes también puedan tener la oportunidad de comprarlo y que les llegue a su casa. Lo mejor de todo es que durante esta temporada hay muchos especiales, así que quizás yo los compro un poquito más caro y ustedes se pueden beneficiar de algunos especiales. Para mí es importante las cosas que sean duraderas y que sean prácticas. Por ejemplo, me encantan las cosas que sean básicas. Por ejemplo, aquí encontré
La colección se llama Cacique. Es la colección como si fuera el Victoria's Secret de Plus Size. Para mí eso es Cacique, de la línea Lane Bryant. Ustedes no tienen que preocuparse. Usted vea el video. Quédese ahí relajada, que cuando yo termine el video, usted le da el link, le da aquí abajo el enlace y puede buscar rapidito todo eso. Entonces, miren este brasier que pueden ver en pantalla. Miren cómo es. El brasier, dejen que se vea en la luz. Esto es un brasier sumamente básico para todo tipo de ropa. Es el crema que nos va a servir con todo. Inclusive le tengo una comparación con uno de Spanx que compré recientemente, más el de Kim. O sea que les voy a hacer un video de los tres brasieres. Pero en este caso estoy enseñando la compra de Cacique de la colección de Lane Bryant de la ropa interior. Entonces, en el caso mío, yo lo compré. Yo lo compré 42D. Costó $38.95. Quizás con algún descuento me salió en muchísimo menos, porque ustedes saben que yo compro con descuento. Y entonces, este se llama el Boost Plunge. Y es un brasier sumamente básico. ¿Qué me gusta de este brasier? ¿Por qué yo lo compro? Mis amores, la banda. Miren la banda, cómo es. La banda es ancha. Es fuerte, pero a la vez es suave en las costuras. Y en las costuras, no sé si lo pueden ver en pantalla, esto que está aquí es sumamente suavecito para la forma de que no te moleste durante todo el día. Es ajustable y lo mejor de todo es que es bien escotado en la parte de acá, porque casi toda mi ropa tiene mucho escote. Otro bra que vamos a ponerlo por acá. Otro bra que me fascina, que me encanta y que realmente lo compré porque lo vi tan bello, es este negro. Pero si ustedes lo pueden ver en pantalla, miren su detalle que tiene, en el escote, que es como un fruncido. Miren, mírenlo ahí. Miren qué bello. Y entonces, este brasier es negro. El negro, otro básico, otro clásico en nuestro closet. ¿Qué me encanta de nuestros brasieres acá de Lane Bryant? Miren la banda. Miren qué ancha es. Miren. Este me encanta. ¿Pero qué tiene de especial este brasier? Esto es para las que les guste como yo de lo que es el levantamiento. Y este tiene un poco de copa y de un padding. O sea que es para levantar el busto y te lo deja así como si estuviera hecho de Rodríguez Terry. Así que este también es 42WD. Cuando yo lo compro WD, cuando quiero que me quede cómodo y me cubra la copa completa. Si no, lo compraría 42D. Este lo compré 42WD porque tiene el padding. No sé si lo pueden ver en pantalla. Mira el padding que tiene aquí. Lo pueden ver, el padding. Y entonces, pues entonces es para subir el busto bastante. Y pues te lo hace más grande un poquito en la parte de abajo, pero me encanta porque es cómodo y a mí me encanta lucir pechugona. A los que no les guste, pues no lo pueden coger con padding. Este es el, se llama el Max Boost Plunge. Es el mismo estilo de brasier, el Boost Plunge, pero este tiene la palabra Max porque tiene lo que es el padding acá abajo, que es para levantamiento de busto. Me encanta, es bien simple, también es sumamente escotado y la bandita acá, ¿verdad?, de la tira también es ancha, así que me encanta. Muchas veces este cuesta, le digo el precio regular es $48.95, pero con los descuentos pues le viene saliendo menos. Otro brasier que compré, que para mí es básico, pues siguen siendo los negros. Tengo muchísima ropa negra. Y miren qué bello. Este, porque es, adivinen qué, tantas veces que ustedes me preguntan cuál es ese brasier, cuál es el brasier que tú usas. Pues tengo de diferentes colecciones, como la de Ashley Graham, la de Additionnel, que me fascina. Pero este llegó y me encantó porque tiene el estilo de bralette y es balconette. Balconette es que cubre como que la mitad del busto y la otra mitad lo tiene el encaje
más tiene la parte del acá, miren lo que bello, tiene el encaje y tiene la parte acá del bralette, que queda pues sumamente bello, porque entonces queda con el bralette, que es lo que a mí me gusta, que es lo que ven muchas veces en nuestras fotos y me preguntan, ¿de dónde es tu bra? ¿De dónde es tu bra? Este va a quedar más bello porque tiene encaje. O sea, me encantó, es de una de las nuevas colecciones de ellos. Y miren cómo es el brasier. Miren qué belleza es. Miren qué hermoso. Así que este se llama el Lily Line Quarter Cup. O sea que es como un cuarto de la copa. Es de la colección de Seriously Sexy Cacique Collection. O sea que es de la colección sexy. Como bien decía, es la de, como la de Victoria, que se llama la Very Sexy. Pues esta se llama The Seriously Sexy. O sea, seriamente sexy. Miren qué hermosura. Este yo creo que va a ser uno de mis favoritos prontamente. Entonces, ellos lanzaron una colección recientemente donde nuestra modelo Denise Bidot fue la... Bueno, Denise es una de las modelos principales de la colección Cacique, es puertorriqueña y es una de las modelos oficiales de la colección de lencería de Lane Bryant. O sea, ¿están tan preparados para esta hermosura? Miren este bra que compré. Miren qué hermosura. Miren qué belleza. No sé si lo pueden apreciar en pantalla. Aquí con la luz. Miren eso. Está bello, bello, bello. Pero miren el detalle que tiene acá. El detalle. Miren eso. Espectacular en los ambos lados. Miren. Bello. Entonces, no se queda atrás. Tiene la parte del bralette. ¿Y por qué lo conseguí? Porque yo no tenía la parte de bralette rojo. O sea, para mí era algo que yo quería usar. Miren cómo es. Tiene la parte acá que se ajusta. Y lo mejor de todo es que el bralette lo puedes usar con la bandita de bralette, que es la que tiene aquí. Pero también se la puedes. Eso no lo había visto en ninguno de los brasieres que he comprado. Nunca había visto esta parte, que sería que lo puedes quitar, la parte del bralette se la puedes quitar y usarlo el brasier sin el tirante de bralette. Está bello. Déjenme abrirlo acá para que lo puedan observar. Miren qué cosa hermosa. O sea, para esta Navidad no tiene precio este brasier, está bello. Es rojo como burgundy, como un rojo oscuro con dorado, está hermoso. Y entonces se llama el Boost Balconet, también es de estilo balconet. Me encanta, me encanta, me encanta muchas veces. Estoy loca de probármelos todos, 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 todos. Pero este es de la nueva colección. Y miren este, qué hermosura. Porque están preparados para este. Estas son de la nueva colección, así como que lanzaron ahora para esta temporada. Miren esta hermosura. Miren esto, qué belleza. O sea, qué belleza. A otros niveles masivos. Miren esto, miren esto, qué bello. Y es como para, yo me lo quiero poner con un blazer y ya. O sea, esto está de la mentira, mentirísima. Se llama Lily Line Balconet, pero este tiene la parte aquí. Miren qué hermosura de prueba. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes entienden? Qué cosa más maravillosa y lo mejor hecho para plus size. Miren la banda que tiene. Todo está espectacular. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, todos esos productos, esa ropa, yo la voy a poner en el link abajo, así que no se preocupen, despreocúpense, que yo le voy a enseñar todo. Déjenme ver que no se me, tú sabes que no se me diga nada. Miren qué más compré. Compré una faja, que después vamos a estar hablando de las fajas, pero en este lugar es que yo amo, de este lugar es que yo amo.
panties, o sea, nunca he compartido este contenido, nunca he compartido cuáles son las panties favoritas mías, pero las panties favoritas mías son las de Lane Bryant. O sea, me encantan y obviamente ahora estoy más gordita, así que pues son las que me gustan, son las que me quedan bien, las que me sientan bien. Y claro, yo uso un estilo, ay, se me cayó mi pantalla, ay sí, se me cayó mi pantalla, pero no se preocupen que estamos casi live, mírenla aquí, pero este, la tapita, no sé dónde cayó. Ok, seguimos con las panties y vamos a abrirla. Yo cada vez que viajo a Orlando, paro en Lane Bryant y me compro todas las que hayan allí. Y bueno, porque pues me encanta irlas y comprar así rápido, pero si no, pues las pido online, como ahora que pedí un par de ellas. ¡Tarán! A mí me gustan las tongs, pero hay de todos los estilos. Y las tongs, mírala, cuáles son, qué bellas, miren, qué hermosas. Y las hay hasta size, que creo que como 28 o 30 y pico, ¿sabes? Hay para todos los size, o sea que todas ustedes pueden lucir divinas. Y estas me encantan porque son súper brutales, de verdad, son súper brutales. Hay 14 al 16, 18 al 20, 22, 24, 26, 28 y así sucesivamente los diferentes size. Pues este es el que a mí me gusta. Aquí hay otro. Y los compro de diferentes colorcitos porque soy una maniática y me gusta tener muchísimas panties. Y es por eso que le compro a Lane Bryant. Me encantan muchísimos, muchísimos. Y ahí pues pueden ver diferentes estilos, diferentes colores, todas el mismo estilo. Y las diferentes tipos de telas, las negras, las cremas y las blancas. Pues ya saben que compro más de la cuenta porque me encanta. Aquí tengo el blanco, que se me olvidó enseñárselo, que es el mismo que el crema, lo compré en blanco también. Y es como renovando todos mis brasieres, porque a veces se ponen como feitos. Y yo pues le saco mucho el jugo. Este es el blanco y pues me encanta porque pues hay mucha ropa blanca y la tela es súper suavecita. Así que este es igual que este, el Lily Line Full Coverage, esto, o sea que este es el coverage completito, bastante completo y no es tan escotado, ¿eh? Le voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Y entonces compré también en el haul de Lane Bryant de esta compra, déjame ver que no haya más nada aquí, panties y panties y panties, todo panties. Y lo bueno es que se tarda como una semana, o sea que es súper brutal. Y aquí pueden ver esta faja que compré en Lane Bryant, que es level 3, o sea nivel 3. Se llama el Ultra High Waist Tight Shaper. ¿Y por qué la compré? Porque a mí me encanta probar las diferentes fajas y saber que no todas son para todo. Y me encanta esta. No sé si lo pueden ver en pantalla, es más corta la que las que siempre he acostumbrado a usar, sabes, el pantalón más corto, es bastante firme, me encantó cómo me quedó y bastante arriba, y yo me la aprieto con el brasier acá abajo y lo puedo usar. ¿Qué me gustó de esta faja? Que todas son de un solo color, pero esta, mira lo que tiene al lateral con este detalle de encaje. O sea que me encanta porque a la vez te vistes con la faja, te pones el brasier negro y estás como un bodysuit completo, pero a la vez te ves sexy. O sea que me encanta. Y esta es nivel 3, hay nivel 1, nivel 2, todo depende del nivel del contorno en el abdomen que tú quieras usar o el nivel de firmeza que tú quieras usar. Así que esto me costó $59 más con el descuentito que siempre me da la tienda. Esa fue mi compra de mis brasieres, mis panties y una faja en Lane Bryant. Espero que les haya gustado esta compra, que les haya gustado este video y que si quieren que yo siga compartiendo videos de compras, de lo que compro, de lo que hago, que me escriban aquí en la parte de los comentarios
que le den like, que le den share a todo nuestro contenido y que verdaderamente me hablen, me digan. Ustedes son parte de mi familia y los adoro y por eso estoy tratando de compartirles pues muchísimas cosas para que ustedes allá en su casa aprendan y estén todos los días más bellas y con ganas de lucir espectacular en la talla que sea. Mis amores, yo he sido todas las tallas, todas las tallas plus, porque nunca he sido flaca desde bebé. Pueden ver todas mis fotos en Instagram, en Facebook y deben seguirme allá. Pero yo lo que quiero es que ustedes allá puedan verse bien en cualquier talla. Mis amores, las quiero, las adoro y no se olviden de compartir, de darle like, de oprimir la campanita que está aquí abajito, la campanita, que eso te avisa cada vez que yo subo un video. Y suscríbete y dile a otra que se suscribe porque aquí la pasan brutal. Y no te olvides de sintonizar todos los domingos nuestro Facebook Live en el Su Closet Sale, donde comparto mi closet con ustedes y vendo muchas piezas. Así que no se lo pierdan los domingos a las 8:30 por Facebook Live en nuestra cuenta de Su Style TV. Espero que estén súper bien, que la pasen divino y que sepan que estar a la moda no tiene style.